Muy buena representación logró tener la banda marcial del Colegio Miguel Antonio Caro en la ciudad de Medellín. Mauricio Cabarcas, instructor del grupo, dio a conocer el balance del encuentro en la capital de Antioquia. No fue un resultado muy bueno, ¿para qué? Quedamos de segundos. Subimos a 10 puntos pues de la mejor banda de Colombia, que es supuestamente la gran banda de Medellín, ¿no? Y quedamos de segundo puesto, ganándoles a casi como 10 bandas más que iban. Gracias a los buenos resultados obtenidos, la banda se prepara fuertemente para viajar este fin de semana a Puente Nacional. Pues actualmente la conformación pues es musical, la banda es musical, vamos a participar en categoría pues show especial. Vamos a ir a Puente Nacional, a un concurso, ahorita este fin de semana. Si Dios quiere, a ver si nos van bien, estamos practicando para eso. En esta oportunidad, según Cárdenas, los integrantes reciben instrucciones para representar a Miguel Antonio Caro en la categoría de banda Super Show. Hay un sistema que es bandas tradicionales, bandas semiespeciales, bandas latinas, bandas show, bandas semi-shows. Actualmente esta banda se encuentra en semi-show, ¿sí? Entonces la idea es ponerle show, super show, que es la máxima. Entonces estamos trabajando para eso, para llegar a esas categorías, pero entonces también necesitamos como un apoyo también para poder nosotros iniciar pues esta banda. Las expectativas que tienen son las de ganar y con mucha autonomía, pues en Medellín se consolidaron como la segunda mejor banda marcial de Colombia.